Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro designó a Tarek El Aissami, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, como el nuevo ministro de Petróleo de Venezuela. A través de la Gaceta Oficial, la dictadura también nombró a Asdrúbal Chávez, primo de Hugo Chávez, para presidir la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Antes de continuar con esta noticia, también los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y continuemos con esta información. En medio de la creciente presión internacional sobre la dictadura chavista y la crisis petrolera, Nicolás Maduro designó a Tarek El Aissami como el nuevo ministro de Petróleo de Venezuela, según informa la Gaceta Oficial publicada este lunes. Asimismo, Asdrúbal Chávez, primo de Hugo Chávez, fue nombrado para presidir la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en reemplazo de Manuel Quevedo. El Aissami es uno de los funcionarios chavistas acusados por Estados Unidos de narcotráfico. En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a El Aissami como narcotraficante especialmente designado por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional. El pasado 31 de julio de 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduana, ICE, de los Estados Unidos, lo incluyó en su lista de más buscados y difundió por las redes sociales el tradicional afiche. En el comunicado, el gobierno norteamericano recordó que el funcionario chavista fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela en enero de 2017, que anteriormente fue gobernador del estado Aragua de Venezuela de 2012 a 2017, así como ministro del Interior y de Justicia de Venezuela a partir de 2008. Facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela para incluir el control de los aviones que salían de una base aérea venezolana y las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela, señaló el ICE. Estos cambios en el régimen venezolano tienen lugar en momentos de extrema presión para el dictador Maduro. En primer lugar, en las últimas semanas creció la presión internacional sobre la dictadura luego de que Estados Unidos acusara a Maduro y a la cúpula del régimen del narcotráfico y ofreciera una millonaria recompensa por información que conduzca a la detención de cada uno de ellos. Por su parte, mientras el país atraviesa la peor crisis humanitaria de su historia y hace frente al coronavirus con un alarmante desabastecimiento de comida y medicinas, el precio del petróleo cayó a niveles históricos. Pese a esto, Maduro sigue negando que haya una crisis en el país. Hace alarde de las medidas de su gobierno para frenar el COVID-19 y la semana pasada sostuvo que el país está preparado para resistir la caída mundial de los precios del petróleo. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, a activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.